¡Que viva la comida! Alright. 420 Camden Comedy Virtual Comedy Festival put on by Rantley and Bomb Comedy. Give it up for your host, Carlitos the Puppet, and Kevin Escobar. Salsa picante, hágale. Muy buenas noches, damas y caballeros. Estamos en vivo y a todo color con esto que es Bromitas NYC edición Hierba Life. ¿Cómo dice? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, pero muchísimas gracias a Rampantly para darnos la oportunidad, esta plataforma para brindarles risas y picardía desde el gusto de su casa. Damas y caballeros, como les decimos, estamos en vivo y a todo color con las estrellas de la comedia esta noche. Damas y caballeros, yo me llamo Carlitos, y acompañado siempre con el host más buscado de la comedia, Kevin Escobar. Kevin, platícales, carnalito, let's go. Hey, what's up, everyone? I'll be translated for Carlitos because he's not taking ESL seriously, but it's fine. So again, yeah, we're honored to be here. Thank you, Rapidly, for helping us do this Spanglish show, right? Thank you, Corona, also. Thank you, COVID. So yeah, we have a lot of special guests today from LA, New York, and two very special guests from Mexico. Again, 1 minute before your time is up, I'll give you a light and a little whistle, you know? But we're going to have a lot of fun. Everyone here is going to learn some Spanish if you don't know some already, and maybe some more English. We'll see what happens. But let's get started, all right? Yeah. Yeah. All right. So this guy is the curator and co-host of one of the liveliest shows in LA, the Laughter Hours Comedy Party from South Central Los Angeles. Give it up for Henry Garcia. ¿Cómo dice? Henry! What's going on, everybody? Guys, I woke up sick today, and I was like, today's not the day you want to call out sick when everyone knows you like to get high, you know? It's crazy because all my coworkers started texting me happy 420 as if I'm really enjoying 420. I haven't smoked at all. I'm really sick right now. And I thought that was pretty funny. So I had to share that everyone thinks I'm high right now and I'm actually pretty sick at home. But I do got to say it's a big win for America today. I have to acknowledge what just happened this afternoon. You know what I'm saying? Like, I'm very proud of the jury for finding that Black Lives Matter. So I have to acknowledge that off the top, man. I'm so ecstatic for that. If you're not ecstatic, you're out of your mind. I don't know what's wrong with you. You know what I mean? Like, I'm so happy for that moment right now. And I'm really present to it. I'm really present to that moment because, you know, as a second generation American, there's a lot of pressure for me, you know? There's a lot of pressure because I look like I know how to work hard. Guys, I don't work hard, you know what I mean? Like, we don't do that, you know? Like, not every Latino is the same, you know what I'm saying? Like, I gotta admit, though, that in my defense, I do work really hard in my dreams, you know what I'm saying? I do. I know I work really hard in my dreams because I always wake up tired, you know? I always... I'm always... I see a few of you always also work really hard in your dreams, too. Okay. Oh, yeah. That's right, man. Here's the thing. Like, for instance, my wife and I, we just recently bought a home, and she's asked me to buy a lawnmower at Home Depot. So I went to Home Depot. I came back with a gardener, you know, because I'm not doing the work. You know what I'm saying? I'm just not. Wow. I'm not doing it. It's not what I'm trying. I don't know, but I gotta admit though, being there's some interesting things about being a second generation American, and that is that you for me, I'll speak for myself. I've noticed when my white friends and my white coworkers are saying subconscious racist things, you know, I notice it.
And I try not to get offended because I get it. Like, it's just programmed in them, you know? So I've managed to make that benefit me, okay? Like, for instance, a while back, a coworker, she told me, wow, Henry, where did you learn how to speak English so good? And I said, you know, when I was a little boy in Guatemala, the missionary of the Salvation Army would read to me stories of Pippi Longstock. Yeah. And then her eyes got really big and she was like, wow. And then I fucked her. You know what I'm saying? Oh. I just, yeah, I oh, se lo metí, you know what I'm talking about? Se lo metí hasta adentro, you know what I'm saying? Cruda. Like, that's right. That joke, I gotta admit though, guys, that joke doesn't work in the South. It doesn't. Mm-hmm. It doesn't work in the South. I probably shouldn't have invited her parents to the show, you know what I'm saying? Like, I probably... Honestly, guys, I don't have anything against MAGA, the MAGA bros. I don't have nothing against them. As a matter of fact, I get it. I do. When I see someone wearing a Make America Great Again hat, like, that makes sense to me. You know, it makes sense because it might have been great for that white guy at one point. You know what I'm saying? Like, that makes sense. But when I see a Latino or a black guy wearing a Make America Great Again hat, like, doesn't it have to be great at least once before you can say again? You know what I'm saying? Like, I don't get it. If there's one group of people that rightfully, truly deserve to wear the red Make America Great Again hat, it's the Native Americans. That's who, you know? Because shit was great for them before these Europeans showed up with their diseases and white Jesus. Okay. Like, let's just be honest about it. You know, let's just call it how it is, you know? Oh man. But like Kevin said, I'm from LA, born and raised. And something I've never told anyone is that being raised in LA, as a kid, I was part of a gang as a kid. You never think about it because, you know, I don't look like a gangster. And the reason I've never told anyone that is because I wasn't. Why would I tell you that? That would be a lie. You know what I'm saying? That would be falsifying street credentials. You know, like, that's not, I don't want to do that, you know? besides, the only thing G about me is my goofiness, to be honest. Like, that's it. That's the only thing that's G about me. Like, I'm so goofy, guys. I recently started a Instagram account for my cat. I did that. Kevin, you did that too? I got that. Man, listen. It's awesome. I have a blast. I get to type and act like I'm my cat, you know, and I post pictures and it's amazing. But here's the thing. I didn't realize that there would be another adult DMing me as their pet, you know? What the fuck? I didn't see that coming. I'm telling you. So now my cat is in a relationship with a fish. Yeah. And I gotta admit, like, this fish, she must like to live on the wild side because like the fish wanting to be in a relationship with the cat is like this very pretty young lady walking into a biker club and pointing at the roughest looking guy and saying, you, let's go. Like, you're looking for trouble, you know what I mean? Like, why does the fish, I don't know, guys. I don't know if you're following me, but I'm currently on social media right now, catfishing. That's what I'm doing, you know? That's what I'm doing on social media right now, guys. Like,
growing up, I would get punked every day on my way to school. And this would be before I even left the house, you know, like this. Yeah, my brothers were not nice. You know, they would definitely mess with me all the time. And it could have easily been me to be a gang member. I could have joined a gang at one point in my life. I had the opportunity. There's neighborhoods in the park, and I had the opportunity to join a team, but I didn't make the tryouts. Okay. I didn't make the tryouts. You know, it's a little intimidating when the coach's name is Trigger. Okay. It is because, you know, Trigger had a tattoo of a skull on his face. Okay. And the skull had a tattoo of a tear underneath its eye. Like, that's not the kind of sport I want to play. You know what I'm saying? Like, I was intimidated by that, man. But things have changed in LA. Things have definitely changed. Thank you. Things have changed. Like the homies went from gang banging to practicing mindful meditation, you know? Yeah. Lovely. Thank you, gentrification. You know what I'm saying? Like Coach Trigger is now eating Beyond Meat tacos. You know what I'm saying? Like, this is what's happening now, you know? Like, it's so crazy. I went to visit my cousin and he offered me a cup of oat milk. I took a sip and I was like, wow, does this have turmeric? And he was like, yeah, Don. Hey, it's good for detoxification purposes, eh? Hey. It's impressive because as a kid, this is coming from a person who, as a kid, he would brag about drinking 2% milk with his whole milk and calling it 102% milk. You know what I'm saying? Thank you, guys. That's my time. Yeah. Right. Oh. Henry Garcia, ladies and gentlemen. Let's go. Gracias, Henry Garcia. Oh, my God. That was funny, eh? Yeah. Orale, wey. I was going to join the Bloods here in New York, but they don't let me eat blueberries, so fuck that. Yeah. All right. Anyway, up next, he has been featured on Latino Laugh Festival, Diamonds in the Rough, Laugh Factory regular, several national commercials, Byron Allen commercial jam, and toured with Nick Fortson. Give it up for Rob DeRocha. Yeah. Oh my God, I'm back. I'm back, and I'm going to still do my Spanish, and I'm going to talk shit. I love it. Agale. All right, so yeah, I look Latino. I look like, last time you guys called me a güerito. Yo sé que me miro como un gringo, pero la cosa es que yo nací, soy salvadoreño. Y cuando yo estoy hablando con nadie me cree que cuando yo digo que yo soy salvadoreño. No one believes me when I say I'm Salvadorian. Not even my mom believed me when I was born, right? She saw me come out of the womb. She, Dios mío. And then she lifted me up like the Lion King. She's like, now we'll finally have good credit. And it was like, because I look so white. Porque me miro como un gringo. Tengo que trabajar con eso todavía. A veces la gente no sabe que yo hablo español. No lo hablo muy bien, pero lo estoy tratando. Y a mí me da risa porque a veces no saben que hablo español hasta que yo mando un text. Y cuando yo estoy riendo, yo pongo ya. Y me, este puede hablar español, mira. No sabía. No es Asian, pero si sos chino, pones ra-ra-ra-ra. Oh, yeah. A mí me gusta cuando yo estoy, cuando yo hablo español con la gente que no saben que yo voy a hablar español. Cuando yo estoy como en un restaurante, como like a fancy restaurant, como Chipotle. Y cuando yo estoy ordenando la comida, yo siempre digo algo en español. Dame más frijoles, por favor, y arroz y carne. Y me miran como, ¿cómo puede hablar este? Mira, Fat Ben Affleck puede hablar español. ¿Cómo puede ser eso? Mira, están hablando con sus amigos. Mira, Rosetta Stone trabaja. Este puede hablar español. Esta es otra cosa que... Sorry, guys, I'm working on the material. Cuando yo digo a mi mamá que yo voy a hacer algo,
ellas siempre, yo no sé con latinos, yo creo que hacen esto, pero siempre te van a comparando con los mejores que lo hacen. Cuando yo dije a mi mamá que yo voy a ser un comediante, ella mira Cantinflas. Cuando yo dije a mi mamá que yo ama, a veces lo hacen con películas también. Cuando yo dije que yo quería ser un profesor, ella me dijo, mira, Stand and Deliver. Y también me dicen con cosas con mujeres también. Cuando yo dije que yo voy a jugar tenis, ella me dijo, mira, Serena Williams. Right. Gotta work on that, I know. Yo fui a una escuela privada y fue una escuela con bastantes gringos y mis amigos todos tenían trust funds. Yo no sabía que era un trust fund y yo siempre estaba y cuando pregunté a mis amigos, ellos dijeron que ellos van a ganar dinero cuando ya están adultos, como 18 o algo así. And I remember I said trust fund. I'm like, oh my God, a trust fund. Well, like, and I remember asking my mom, do I have a trust fund? And I remember she laughed. She estaba riendo para un rato. Y después dijo, trust me, you have no funds. No tienes nada. Mierda. No tienes nada. No te voy a dar ninguna dinero. Oh, man. I have Chapulín Colorado over here because I think it's funny. I'm a big superhero fan. I'm Superman shirt. I always like the superheroes, but there really isn't a Latino superhero. That's it. Like, it's annoying to me. Like, with like Superman and Batman, they look amazing. This is what we got. This is what we have, Chespirito. We got a guy with a on there, like a CH with a heart in the middle. That is the worst outfit for a superhero with the wires hanging out. This is all we have. We didn't have anything else. I feel like weird because if I was a superhero, I think I'd always want something, right? Oh, Aztec from DC Comics. I didn't know that. Well, see, there you go. Who said that? Yola, Yolanda. Okay, wait. I'm not going to go do my full 10 minutes. All right, so I did grow up in I am Latino, and my cousins and uncles, mi primos y tíos, estaban en gangs. Ellos querían que yo estaba en un gang también, pero yo no quería. ¿Qué voy a hacer en un gang? Mírame, yo me miro como un gringo, ¿verdad? Sí. ¿Qué voy a hacer, el contadero, el accountant? Mira, cholos, vatos, aquí puse un pie chart y estamos poniendo 10% of our time causing shenanigans, and only 90% of our time smoking weed. This is unacceptable. The rival gang's been killing us, literally. Listen, on the third quarter, we finally lost Smiley. I know Smiley wasn't that quick, but listen, guys, we're going to stop doing drive-bys because of gas prices, because it's too expensive. No more lowriders. We're going to get a Prius. That's what we're going to do. That's gangster. For now on, we're not going to jump anyone into the gang. It's kind of archaic. For now on, we're going to have everyone do an essay. I don't mean have sex with another man. I'm just saying we're going to do an essay. A little fun with a homophone there. All right. Let me see. Oh, in 2018, this is a true story. The Harris Poll llamó Taco Bell el número uno auténtico para comida mexicana. In 2018. But yo no sé por qué. Yo no me recuerdo. Yo no sé cómo puede ser eso. Porque yo no recuerdo diciendo a mi abuela, abuela, ¿me puedes hacer una quesalupa, por favor? ¿Me puedes hacer unos Doritos Locos Nachos flavor, por favor? Como ranch. Como tu mamá lo hiciera antes, por favor. Con un Mountain Dew. Gracias, mamá. Gracias. A mí me da risa también con Taco Bell que dicen live más, live más. Yo no sé, yo no sé una persona que va a Taco Bell y está diciendo yo estoy viviendo más. Yo, si yo voy a Taco Bell, estás viviendo menos, you know? No estás viviendo más. Siempre dicen live más. ¿Por qué no diarrea más o algo así? You know? Hell yeah. Porque eso que pasa cuando estás comiendo Taco Bell. And, last thing I want to say is, like, I don't know where I'm going with this, but I find this funny. But, like, I know everyone thinks that white people are the most racist people, but I'm going to tell you right now, I think the most racist people are Latinos. And that's just it. I mean,
the fact that I look white and I got is discriminated against all the time. But they're always asking me to fucking prove it. It's so fucking annoying. Like I'm fucking lying about it because I'm fucking wannabe Latino. Like I'm fucking acting. Like you, I've had people ask for my ID and I fucking show it to them just to shut the fuck up. But that's what it's just funny to me because like Latinos, we don't have like a PC culture, man. Like we just say what we want to say, right? Like if someone's fat, we just say, hey, gordo, that's it. Like if you translate stuff, like I was called nalgón most of my life. I'm also Brazilian, so I have a huge freaking ass. My mom would call me nalgón. Hey, mira nalgón. Mira, fail. Hey, ugly. You know, like that's just the way we talk. There's insults. Like if you are Chinese, they say chino. Mira chino. It's like mi hermana tenía una amiga, era chinita. Eso la llamaban chinita. Eso es todo. Pero si los dices en inglés, hey, China person. Hey, China. Like you can't say that. But in Spanish, everyone's cool with it. All right, I'm gonna do my dismo. I'm gonna get out of here. I've been working on some impersonations. You guys, maybe some of you guys have seen this already. Uh-oh. All right, here's Robert De Niro if he's in a taxi driver and he spoke Spanish. All right, tú, me estás hablando. Me estás hablando. Soy la única persona aquí. Me estás hablando, pendejo. All right, that's De Niro if he spoke Spanish and taxi driver. Wow. Here's Trump if he spoke Spanish. Here. Yeah, definitely submitted registration. Yo quiero poner una grande pared, más grande de China. Los muchachos le quiero quedar por la noche. A mi amigo. Yo gané elección. Yo soy ganador. Yo soy el big wiener. And this is Christopher Walken if he spoke Spanish. Here we go. Hola, me llamo Christopher Caminando. Tenía un reloj en mi culo. No bueno. And you know what? That's my time. Thank you all for listening. You guys are great, and thank you for laughing. Oh my god, I have a lot in common with the, you know, I have to prove my Spanishness, but I actually speak Spanish, so you know. I know. Well, I speak it too. I just don't speak it as good as you. The cállate fue puta gonorrea. Ya para ya tráigame la comida. Fuck. Anyway. All right, Marco, who's next? Thank you very much. A ver, antes de nada, Rob, yo sé un poquito de portugués. Ahí te va una oración. Muestra el Raja EOQ. No es sabo eso. Ah, ok. Bueno, pues ya continuamos con las risas y la comedia, damas y caballeros. Con nuestro siguiente comediante de la noche. Dice, representando Mexicali, México, ella es integrante de Mexicali Comedy Crew y Sácame el Micro, es locutora de radio y maestra de sexo. Denle la bienvenida a la profesora Yolanda Jiménez. ¿Cómo dice? ¡Yay! ¡Yola, yola! Bueno, antes de empezar, antes de cualquier cosa, yo necesito que usen su imaginación. Y piensen en mí con unos 40 kilos más. Sí, más. Era 50, pero pues, COVID. Yo era conocida como la reina de las lonjas. Grandota, buenota, ricota. Y como toda buena reina, pues yo tenía que conseguirme mi trono, ¿no? Temblaban ante mí las sillas de plástico. Las blancas, las rojas, las de metal. ¡Hasta la taza del baño! Me abrían de patas mucho más que yo. Y un día perdí 80 kilos. ¡El güey desapareció! Les juro que yo había comprado el mejor amarre del mundo. Y de la nada me quedo sola otra vez.
Y que se enteran las señoras del concurso de gorditas y vinieron por mi corona. Pero yo me sigo creyendo una princesa. Sí. Lo sé, Disney tiene la culpa, pero a ver, díganme, ¿cuándo nos van a presentar una princesa gorda? Y no me vengan ahorita con que Fiona, ¿eh? No, porque de noche soy una, pero de día soy otra. Y Shrek se enamoró de ella de día. Nomás se casaron, dijo, chingues, ahora sí me dejo ir, cabrón. Venga, todos los kilos de tierra, de lodo, de chamacos, de lo que sea. Ya tengo vato, ¿qué importa? Oigan, ¿pero saben algo? Si Disney nos pusiera una princesa gorda, pues la opera y santo remedio. Pero todo mundo feliz en un 2x3. Pero por experiencia se los digo, ¿eh? El hambre no se quita. No, en menos de media hora iba a estar comiéndose al príncipe. El hombre iba a quedar encantado. Pero íbamos a pasar de princesa a bruja a simple gorda. Y mira que he tenido muy buenas dietas, ¿eh? La mejor dieta me lo dieron los haitianos. Los que vinieron a la caravana migrante y se quedaron aquí en Mexicali esperando para cruzarse. Me dijeron, mira Yola, mira, cardio en la mañana, cardio mediodía, cardio en la noche. Comprobadísimo, señores, que el negro adelgaza. Pero si te descuidas, te empanzona, ¿eh? Ay. Y voy yo que te saco panza. Miren, yo mejor me quedo con la dieta del pan integral. ¿Ya la conocen? ¿Se la saben? Pues, no. Así de fácil, mira. Es esa dieta donde comes pan y se te integra bien bonito en el cuerpo, mira. Unas conchidonas, unos bollitos, unos cuernitos. Ay, no, esos mejor no los invoco porque luego para quitármelos, ¿cómo le hago? Oh, no. Pero miren, yo aquí donde me ven sentadita, calmadita, tranquilita, yo me muevo con mi bastón. Camino despacito, pero bien rico. Y gracias a mi bastón, yo siempre estoy en cuatro, bien acomodadita en el piso. Ay, oh no. Bueno, señores, ese es mi tiempo y exactito. Yes. Yolanda Jiménez, damas y caballeros. Yeah. Fuerte aplauso, por favor, que se escuche. Oh my God. I am sweating. Oof. Y eso que no fue lo sexoso. Sexoso. Oh, man. Muchas gracias, Yola. Mm-hmm. Un placer, como siempre. Mm-hmm. Oh, man. Lo que quieras, papi. Oh, wow. Y hablando, estoy estudiando. You know what? Y hablando de negros. next, we have a real good friend of mine. You know, he's been... some kind of a tutor to me here in New York. Really? Wow. Every time you hang out with him, it's 420 every day. Like, please check out his podcast, Quarantino, on YouTube. Give it up for Esteban Tino Romero. Hello, hello. Here. Oh, okay. Aquí estoy. Okay. ¿Cómo está, pueblo? How you guys doing? Yeah. I'm here for my weekly language ADD, you know? Spanish, English, don't know.
When I leave this show, I always leave talking like a Haitian. So thank you very much, guys. Ah, man, 420, right? Hágale. Oh, yeah. Yeah, yeah. Estoy muy elevado. Is that the word? Uh-huh. Fumado. Fumado, elevado, ahuevado. Sí, hombre. Quiero hablar del tema de marihuana porque, tú sabes. No, porque usted no entiende. Mire qué viejo yo estoy. Yo estoy fumando marihuana ya 30 años, ¿sabes? A mí me han arrestado 10 veces. Y 9 de esas veces es por marihuana. Qué triste, ¿verdad? Yo estoy encojonado que esto está... Tú sabes que no. Yo he pasado días, años preso por la marihuana. Ok, lloren. No van a llorar, está bien. Sí, y es difícil para mí porque mi mamá, mi mamá es jamaiquina, ¿verdad? Usted entiende la historia de Panamá. Los otros somos jamaiquinos que fuimos para Panamá a crear el canal. So, mi mamá es jamaiquina y habla como una jamaiquina, muy emocional. Este chiste lo tengo que hacer en inglés. ADD, I told you, ADD para el carajo, ADD. Porque ella no le gusta que yo fume marihuana. Ella llama marihuana, lo llama bubú. No sé por qué. Creo que a la mente se le hace bubú. Pero ella, cuando me mira los ojos rojos, ella me mira y dice: ¡Esteban! ¡Estás fumando bubú otra vez! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué está fumando bubú mi hijo? ¿Por qué mi hijo, Dios? ¡Llévame! ¡Llévame, Dios mío! ¡Llévame! ¿Cómo fue? Oh, está bien. No sé. Estoy traduciendo ese chiste ahora. Me alegro que me me alegro que me pusiste ahora porque estoy experimentando como nunca. Pero sí, yo viví en México como la doña Yola, ¿verdad? Yola. Hey, Yola. Hola. La doña. Perdón, la quería respetar, pero ay, es una palabra. Ay. Permiso. Oh, no. What the fuck? Sí. Habilidades. Ay. Sí, ya viste. ¿Quieres ver que la hago con los dos? Con los dos, venga, los dos ahora. Se jodió el show. Hostia, ya se volvió cybersex. Está bien. Perdónenme. Inglés, okay? Inglés. Yes. Yeah, man. I've been arrested a lot for weed, you know? I've been arrested a lot for weed. My stupid arrest was for going between the subway cars because I wanted to get home sooner. So I was going between the subway cars and, you know, one of the subway cars, it was like weird. A woman was looking at me and I'm like, wow, I should have backed up, but I kept going. And an undercover cop took me out. An undercover cop. Yeah. You know those undercover cops, right? And he tells me one thing, right? He's like, all right, listen, I'm just going to check your ID. I'm going to go upstairs and check it. And if nothing pops up, you're free to go. This never happened. Cool. But before he goes upstairs, he asked me this question. He goes, do you have anything on you that you're not supposed to have on you? You know? And I'm like, that's when I used my white voice. I was like, what? Man, that's preposterous, man. That's utter blasphemy, man. You know, so he goes, he comes back, and he tells me, like, hey, man, something popped up, and I have to take you to jail. And at that moment when he tells me that, I turned into a three-year-old little boy. Because I started going, officer, remember when you asked me if I had anything on me that I wasn't supposed to have on me? Yeah, he goes, yeah. And I go like, is a pound of weed a lot?
Yeah, I had a pound of weed on me, guys. and he goes like a father, too. He goes like, and why didn't you tell me when I first asked you? He goes, and I was like, because I was scared. And I didn't want to make you mad. Yeah. So, yeah, so say no to drugs, guys. I'm an example, you know? Yeah. Like, I'm kicking myself. I am kicking myself that this is legal. I'm glad I'm alive for it, you know? But I want my record clean. That's what all I ask. Clean my fucking record, all right, guys? Give me all those jobs you denied me because of that weed record, all right? I want all those jobs. I'm not black, all right? I don't want to be. Actually, I wish I wasn't black. Because, you know, you can smoke weed outside, but for some reason, I'm still scared. I'm still, like, paranoid, you know? And I realize, you know, it's the black skin, you know? Because I'm still looking out for cops and stuff. So you know what I think they should do? You know what I think they should do? They should legalize black. Oh, yeah. It's time, guys. It's time. Oh, my God. Black Lives Matter, guys. Yeah. Yeah. Day every day. Thank you. Gracias. Ahora bilingüe. A mí me duele que yo entiendo castellano porque, tú sabes, el mundo siendo racista como es, la gente siempre habla de mí en castellano. Sí, es malísimo. Sí. La peor fue cuando, a mí no me gusta cuando los latinos me invitan cuando a una fiesta porque cuando llego a la fiesta siempre digo, ¿y quién invitó a ese negro aquí? Y a mí me duele, tú sabes, porque esa era mi fiesta. Era mi cumpleaños, pero tú sabes. Invité racistas. A mí me gusta cuando cojo a la gente hablando, you know, malo de los negros y se fijan que soy yo. Y dice, ay, no, pero no tú, Panamá, no tú. Ellos me dicen, tú eres negro fino. Hola, negro fino. Esto es para todos ustedes, negro fino. Sí, no. No, los bodegueros tienen que entender que los negros hablan español. Ellos tienen que entender que los negros hablan español. Y dejen la mierda de hablar de los negros. Porque yo cuando entro a la bodega, apenas entro otra vez, pilla al negro que se va a robar una cerveza. ¿Mira? Y lo tienen equivocado. Porque yo me iba a robar una malta. Malta Goya, la malta del mundo para ti. El negro fino. Oh. Bueno, gente, gracias por el tiempo. Tengo que correr a dos otros shows porque acepté todos los shows de 420 que me tiraron. Yo sí, lo hago. So, tengo que ir para Coney Island y a toda parte. Así que gracias a ustedes y que tengan un buen show. Muchísimas gracias, Tino. Yeah. Tino Romero, ladies and gentlemen, let's go. Oh, my negro fino. Oh, man, that was something. He wasn't really there because, you know, he's somewhere else, but what you gonna do, right? Thank you, Tino. I mean, now that weed's legal, I might try it. I don't know. I haven't had it since I was 14, but let's see what happens. Anyway, so up next, he's funny, passionate, and insightful. Cat is a stand-up comedian and activist.
Cat has millions of views on YouTube from popular YouTube channel, The Real Rejects, was featured on BuzzFeed's Tasty Channel, and was on PBS show, First National Comedy Experience. He hosts a comedy podcast, Villains of History, and villainsofhistory.com. He's also performed in some of the top comedy festivals in the country, including Laughing Skull and Big Pine. Please give it up for Cat Abelardo. Yeah! Oh my gosh! Alvarado. Oh my God. Yeah, sorry. Como also... abogado. Abogado. Or El Dorado. La cagas, Kevin. La cagas. Wow. Me leyeron toda la biografía. Un párrafo. Para los que no saben, yo soy nicaragüense. O sea, mi mamá es de Nicaragua. Y nadie me da aplauso por eso, porque todos están en Miami. Yeah. No están aquí en Los Ángeles. Crecí aquí en el sur de California, donde hay mucha gente mexicana, y traté de hacer amistades con mis compañeros de escuela mexicanos, y siempre me decían lo mismo. Ya pares de inventar países. Porque nadie sabe lo que es Nicaragua aquí. ¿Qué es eso? Ser nicaragüense es ser una persona muy tough, you know, una persona feroz, fuerte de carácter, porque tenemos tantas revoluciones y tantos dictadores que siempre tenemos una personalidad bien. Le dije a mis primas que yo quería ser una vegetariana y me hicieron matar una gallina. True story. Eso ni es la historia peor. La peor fue que mi tía me hizo, ella me compró un armadillo como mascota. Ay, perdón. Te lo dije equivocadamente. Ella me compró una cena. Pensé que era una mascota, pero después pues, le di un nombre, se llamaba José. Después me llevaron al parque a comprar un helado. Y cuando llegué, comimos una cena. Y nunca vi a José. Las culturas son tan diferentes. Mi papá es un americano, un gringo blanco, mi mamá nicaragüense. Le pregunté a mi papá por qué hacer con mi dinero. Él me dijo, pon tu dinero en un 401k, una cuenta de inversiones. Le pregunté a mi mamá y ella me dijo, cómprate implantes de seno, mija. Para agarrar la cuenta de inversiones de tu esposo. Ella también es una mujer súper católica. Siempre decía, no le des las muestras gratis a los hombres. Y le decía yo, pero funciona para Costco. Ese es un buen plan de negocios. Por crecer tan conservadora, me casé a los 19 años. Eso es muy joven. Si conoces un joven que se quiere casar a esta edad, agárrenlo por el cuello y dile, eso no es amor, tienes un elevado del azúcar. Cálmate. Me llevó hasta los 20 y tantos años darme cuenta que la mayoría de mis sentimientos románticos solo son malestares estomacales. Sí, estuve en una cita y mis manos mis palmas tenían sudor, mi estómago tenía mariposas y dije, este hombre es el amor de mi vida, este va a ser mi esposo. Pero después me fui al baño y solo digamos que no era amor. Necesitaba fibra. Y lo peor de casarme a los 19 años es que los muchachos a los 19 son como niños. Es como adoptar un chavalo.
cada conversación. ¿Podemos comprar el nuevo Call of Duty? No. Es que, pues, ¿podemos adoptar como una mascota? ¿Puedes adoptar una carrera? Sí, pero después, ¿quién va a cuidar la mascota? No. Ay, Dios mío. Y lo peor de todo fue que no, ni teníamos una vida sexual. Y a esa edad te casas porque quieres coger, ¿ok? Esa es la neta, como dicen. Sí, a huevo. No quieres ir al infierno y quieres coger, así que te casas. Y no lo hacíamos porque él tenía una adicción a un juego llamado World of Warcraft. Yeah. Guys, yeah. You. True story. Sí, yo le decía, ¿quieres hacer el amor? ¿Quieres un poquito de esto? Y él me decía, no, estoy en una misión. Estoy buscando una joya encantada. Está justo al lado a una cueva, detrás de un bosque. Y yo le decía, fíjate que yo tengo una joya encantada. Justo al lado de una cueva. Y ni hay un bosque porque lo corté todo. Oh, yeah. Maté al bosque. Sí, nos divorciamos porque vimos todo lo que estaba en Netflix. Lo terminamos. Todo. Yo ahora he estado soltera por casi unos 5 o 7 años. Eso es mucho tiempo. Y parte del problema es que casi no me atraen los hombres. Un día yo hasta dije, ¿sabes qué? Soy lesbiana. No sé, porque sé que las mujeres son lindísimas. Así que agarré mi teléfono en mi app de dating y lo puse en mujeres buscando mujeres. Y fíjate que así es como encuentras parejas. Sí, hay tantas parejas buscando otra mujer para darle un poquito de picante al relationship. Their marriage is stale, ya no tienen sabor, los sparks. ¿Será que soy nicaragüense? Porque estoy hablando con mis manos. Se le fueron las chispas del amor y quieren otra persona. Y nadie quiere compartir un hombre guapo. Eso no pasa. Siempre es una muchacha linda con un hombre y dice, ven, come on, take a shift. Dale. Él es súper amable. Tiene una cuenta de inversiones. Es el cumpleaños. Por favor. No, gracias. Pero sí encontré a alguien, ella era lindísima, una buena persona, muy buena al escuchar, pero después yo tenía que escucharla a ella. Ay, no, le dije, ¿sabes qué? No hay tiempo para las dos hablar. Uh-huh. Fíjate que las mujeres, ay, ya, entiendo a los hombres ahora. Yeah. I get it. No sé si me mandaron un, ok. Perdón. He estado soltera mucho tiempo. Tanto tiempo que vi todos los archivos forenses. Miran ese show en la tele. Yeah. Forensic Files. Sí, mm-hmm. Yo vi todo el warehouse. Uf. Un furgón de archivos. todos los archivos. Mucho. Los he visto. He visto tantos que noté que siempre el que mata a la otra persona es o el esposo o la esposa. Siempre es la pareja que lo hace. Uh-huh. Siempre es la pareja. Entonces ahora cuando yo busco a alguien con quien salir a una cita, tengo reglas. La primera regla, nunca salgo con alguien que tiene muchos músculos abdominales. Uh-huh. Porque el puñalar a alguien es un ejercicio abdominal. Es un crunch. It's all abs.
Sí, para protegerme. Si solo salgo con hombres que son un poquito gorditos. En la primera cita los llevo arriba de unas escaleras y si... Y si están cansados, digo, este es el hombre para mí, porque yo me puedo correr. Ah. Nunca me agarra. Si yo estaba soltera tanto tiempo que fui en las redes sociales para buscar un esposo, no un esposo, un novio. O sea, tal vez un día un esposo, pero un novio para ahora, porque no soy una loca. Y fíjate que solo me mandaban fotos de, pues, de la parte del hombre. ¡Ay, Dios mío! ¡Tantas fotos! Es toda una galería que tengo en mi teléfono aquí. ¡Ay! Dice Kevin, a ver. Qué lástima que no tengo fotos de los políticos, porque yo haría tanto dinero. Sí, y hay diferentes tipos de fotos. Hay la de la que la toman de arriba, así, la llamo el IMAX, porque viene justo a tu cara. Hay otras donde ponen como un objeto para comparación, para que se mire un poquito más grande, como un lápiz de golf, un sombrerito de Monopoly. quiero que alguien sea creativo, sí, que lo pinte en verde, que haga una carita feroz ahí en la punta y que vaya, que vaya al lado de un modelo de Tokio y que se filme. ¡Ah! Así como Godzilla. No. Dame eso, porque yo quiero un artista. Oh, man. Que haga el esfuerzo. Sí, yo estoy tan cansada de ser soltera que estoy empezando a bajar mis estándares. Estoy buscando ahora chicos calvos. Porque, ¿sabes qué? Ellos saben que no tienen pelo. Hacen más esfuerzo. Se van a comprar flores. Van a hacer esfuerzo. Si llego a los 35, todavía nadie voy a buscar hombres que tienen pelo en la espalda. Sé que eso suena feo, pero mira, durante el sexo, ellos van a jalar a mi pelo y yo se lo jalo al de ellos. Ay. Oh, eso suena tan mal. Le voy a jalar el pelo. Como un juego. Al fin de todo, yo tengo solo unos minutos para terminar. Yo estoy en el Hot Crazy Matrix. Esa es la idea, es una matriz como de matemáticas. Es la idea de que las mujeres lo más bonitas que son, las más locas que son. Y eso es porque las cosas que tenemos que hacer para vernos lindas nos vuelven locas. Es que son cosas tan raras como las extensiones de pelo. ¿Qué es eso? Ese es el pelo de una mujer pobre en India que se lo cortó y lo vendió. Es pelo de una persona, un extraño. No puedo salir a la calle y decir, oye, escuche, me gusta tu pelo. ¿Lo puedo cortar y ponerlo en mi pelo? Ah, sí, muchas gracias. No, eso sería bien raro. Esa persona te diría, llama a la policía porque esto es una loca. Me va a matar. Puede estar en un episodio de Archivos Forenses. No. Y los pies de las mujeres y los hombres, eso es un doble estándar. Porque los pies, nuestros piecitos tienen que estar suaves, con color en cada uña, hasta una flor, con un diamante en los deditos, mientras los hombres tienen pies que parecen ser un potato. Talones. ¿Huh? Talons. Ginger, un ginger root. Dice jengibre. How do you say it? Jengibre. Parece. No, jengibre. Esa palabra. En puta esa palabra. Esas son palabras avanzadas.
Pues sí. Oh, gosh. Los pies de los hombres parecen ser ingredientes. No son pies, son ingredientes. Parecen ser algo que si lo pones en una taza de agua santa, how do you say holy water? Agua bendita. Si pones un pie de un hombre en una taza de agua bendita bajo la luna, ahí con un piecito de un pollo va a parar tu papá de pegársela a su mamá. Ay, se me atraviesa la lengua. Yo tuve un novio que siempre decía, amor, sóbame los pies. Y yo le decía, no. Sí, pero mi exnovia, Vicky, ella siempre me sobaba los pies. Y le dije, ¿sabes qué? Eso es porque la Vicky es una cuatro. She's a four. She's ugly. She has to do it. That's what I'm saying. Algunas cosas no... no siempre se traducen. Voy a terminar ahorita una cosa más. Mujeres, creo que ya están aquí. Okay. Huh? Oh, okay. Yes, sorry. Thank you again, Kat, for being here. Muchas gracias a todos. Aplauso, por favor. Yeah. Muchísimas gracias, Kat Averado. Sí, pero tenemos que continuar porque tenemos el tiempo limitado. So vamos a comenzar con nuestro siguiente comediante. Ladies and gentlemen, thank you, Kevin, for making it awkward. Ladies and gentlemen. Let's bring in our next comedian. Representando Aguascalientes, México. Ella es standupera, integrante de la Virgin Comedy Corp, impulsora y promotora de la escena local. No puedo decir que odio a los hombres porque lloran. Ayúdame a recibir con aplausos a Catalina Mares. ¿Cómo dice? Yeah. Muy paisel. No, siempre entro así, me encanta tener estas entradas donde estoy muteada. Pues fíjense que sí, no, me encanta, no, siempre al pedo, siempre estoy ahí en lo que se debe hacer. Oye, Kat, me gustó ahorita, Kat, y yo tenemos algo en común. O sea, bueno, yo también quería dejar de coger en el pecado, y, igual que ella, ¿no? La diferencia es que yo lo que hice fue divorciarme. Hace poquito me terminó mi novio porque no le gustaba que estuviera en contacto con mi ex, ¿no? Él dijo que no es porque fuera celoso o manipulador o tóxico, ¿no? Decía que es porque leyó en algún lado, que leyó que las personas que seguían en contacto con sus ex eran unas personas mediocres, que se aferraban al pasado, que las personas que seguían teniendo estos vínculos con el pasado simplemente eran personas que se aferraban a un poquitito de felicidad que tenían, ¿no? Y le pregunté, oye, pero pues ¿dónde leíste eso? Y me dice, pues en el grupo de exalumnos de la secundaria, ¿dónde más? Ah, ok, muy bien, excelente, ¿no? Ok. Es que, la verdad, hay diferentes clases de amor, ¿no? Está el amor fraternal, que es el que viene de la convivencia, de confiar en el otro, de estar reunido, de estar platicando y así, como el que hay entre hermanos, entre amigas. Luego está el amor romántico, que es el que donde sientes amor, ¿no? Y quieres estar todo el tiempo con otra persona. Y pues es básicamente el de Disney, ¿no? El tóxico, en el que, por favor, muchachas, aléjense de él. Y hay uno que es se llama amor platónico, que es un amor como de lejos, como sí me gustas, pero me gustas ahí y sí nos caemos bien, pero no formalizamos nada y así, ¿no? Que es como el que tenemos mis hijos y yo, ¿no? Porque a mí me gusta mandar las cosas, llevar las cosas casuales, me gusta tener relaciones, o sea, no, a mí, yo no quiero que después mis hijos vayan a decirme, oye, mamá, ¿por qué fumas marihuana? No. Tú así me conociste, nosotros no quedamos en nada. Ustedes así me conocieron, a mí no me andan reclamando cosas, ¿no? Así ya vamos bien. Y es que la verdad es que es bien
bien complicado ser mamá, ¿no? Cuando eres mamá hay que cambiar de hábitos. Me acuerdo que, bueno, pues yo solía estar siempre de mal humor, o enojada con mis hijos, pues mal, ¿no? O sea, no aguantaba nada. Y es que, pues la verdad es que yo fumaba marihuana todo el fin de semana. O sea, sábado y domingo. O sea, yo esperaba el fin de semana para empezar a fumar y no había quien me parara. Y pues tuve que cambiar ese hábito y ahora sí, ya estoy mejor con mis hijos, o sea, estoy de mejor humor, los escucho más, porque pues dejé de fumar los fines de semana para empezar a fumar desde el lunes, ¿no? Toda la semana completita. Pues, así, y así es como la hay. Eso es lo mejor de ser mamá, ¿no? Y pues, a lo mejor a ustedes les da risa, pero pues yo hace poquito encontré a mi hija fumando marihuana en la casa. Lo bueno es que ya tiene 20 años, ya está grande, o sea, ya es mayor de edad, ya. Digo, no sé, aquí en México somos mayores de edad desde no sé qué edad. pero pues dije, bueno, a mí lo que me dio pena fue que era mi mota, ¿no? Yo la había dejado ahí en mi cuarto. Dije, bueno, va, es momento de tener una plática, ¿no? Vamos a platicar sobre esto. Tal vez en su momento me faltó hablar más contigo al respecto. Y bueno, nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para tomar nuestras responsabilidades maternas, ¿no? Aunque sea una imposición, ¿no? Normalmente, mira, hablando, regresando al amor, el amor materno es una imposición, básicamente. O sea, la verdad es que también las relaciones entre madres e hijos se tienen que trabajar, ¿no? Y eso es a mí lo que me gusta hacer con mis hijos, que le vayan echando ganas para yo de veras quererlos bien, para que yo de veras diga si son parte de la familia. Y entonces yo le hablo a mi hija, le digo, mira, vamos a hablar de esta motita que me está dando pena que la hayas agarrado, porque pues yo en realidad la uso para relajarme, ¿no? Para, ya ahorita que estoy siendo tratando de ser comediante, no, yo no la uso para cotorreo, yo la uso pues para inspirarme, y me dice, no, mamá, de verdad, no hay problema, o sea, yo entiendo, no hay pedo. No, mira, de verdad, es muy importante que tú sepas que esta hierba en particular me sirve a mí para que yo duerma muy a gusto y esté yo muy bien. De verdad, mamá, de verdad, no es necesario que me expliques, te entiendo. Mira, hija, a mí me da mucha pena, pero lo que yo te estoy tratando de decir es ¿cómo me vas a pagar esto que te acabas de fumar? ¿No? Muchas gracias, eso es lo que les traje el día de hoy. Buenas noches. ¡Yeah! Fuerte aplauso para la Catalina Mares, let's go. Yeah. ¡Ella! Oh, yes, my God. Yes. Wow. Bueno, ladies and gentlemen, vamos a continuar con nuestra siguiente comediante. Musiquita, a ver, vamos a ver. Ahí está. Bueno. Representando a Venezuela, es actriz, modelo, influencer desde Nueva York. Damas y caballeros, un fuerte aplauso para la señorita Laura Bolívar, que se escuche. Yeah. ¿Cómo dice? Ya me quiero creer todo eso que está diciendo que soy yo, me lo quiero creer ya mismo. Yo no sé, estoy, anda en un jet privado, quiero estar en ese jet privado con él, me encanta, quiero estar de copiloto ahí al lado. Miren. Me da mucho nervio todo esto de la pandemia porque yo no sé qué voy a hacer de mi vida cuando quiten los tapabocas o los face masks, los cubrebocas, como los llamen en su país, porque hay mil formas de llamarlos. Tengo miedo cuando dejemos de usar los tapabocas, porque saben que cuando nosotros usamos el tapabocas, yo por alguna razón arrugo la cara para sostenerme el tapabocas. Entonces, el problema no es cuando tengo el tapabocas, sino cuando me lo quito, que sigo así. Cuando no cargo el tapabocas y tengo esa posición en la boca como que algo me está pasando, y en el otro día me invitan a comer a la casa de una amiga y que la mamá me da postre y yo estoy comiéndome un tres leches. ¿Qué pasa?
¿está malo? ¿No te gusta? Y yo, no, está riquísimo. El tres leche, con una cara de asco que ni yo misma entiendo. Porque cuando uno va manejando, uno siempre tiene que hacer contacto visual cuando la luz se pone en rojo. Entonces se me frena el carro y hago así. O sea, me tengo que concentrar para no tener la cara como la pongo. Entonces me da miedo qué voy a hacer el día que dejemos de usar tapabocas. Voy a andar arrugada. O sea, no, tengo demasiado miedo. Así que, por favor, si podemos seguir usando los tapabocas por mucho tiempo más, no tendré que ir a terapista. Como mencionó Marco, yo soy de Venezuela. Pero yo cuando llegué a Estados Unidos, yo descubrí mi verdadera identidad. Yo descubrí que yo soy mexicana. ¿De dónde vengas? Mira, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela. Si ustedes vienen para acá y ustedes hablan español, usted es mexicano. No sé, yo creo que una sola vez a mí alguien me preguntó con este acento como que super gringo, como que, where are you from? Y yo estaba tan emocionada porque esa persona no pensó que yo era de México, que cuando le dije que yo era de Venezuela, solo me dijo, is that a Mexican state? Asumo, cuando yo conozco a alguien, yo no asumo de dónde es esa persona, yo solo pregunto. El otro día estaba en Las Vegas y conozco a esta chica y le pregunto, hey, where are you from? Porque a mí me gusta practicar, conversar. Where are you from? Y ella me dice, I am from Cali. Y yo, hermana colombiana, ¡qué bueno! ¡Español! Enséñame a bailar salsa, que los caleños son los mejores que bailan en el mundo la salsa. ¡Qué bueno! Oh, my God. Excuse me. I am from California. Yo me hubiese dado cuenta de su acento, que era nativo, si yo hubiese sabido hablar inglés, porque para esa fecha yo no hablaba nada de inglés. Ahorita tampoco. Entonces, me hubiese dado cuenta y alguien me dice que tienes que aprender inglés, tienes que aprender inglés. Entonces, tienes que escoger a un artista a quien le puedas copiar la pronunciación perfecta, para que puedas pronunciar cada día mejor. Y yo escogí a Sofía Vergara. Entonces, no me fue tan bien, no me fue tan bien porque yo, Sofía, la amo, la quiero muchísimo, la admiro. Y por cierto, todo aquí, todos los gringos creen que todas somos calientes y voluptuosas como Sofía Vergara. Y yo trato de explicarles que no, que cada latina tiene su magia, ¿verdad? Por ejemplo, la mía es nada por aquí, nada por allá. Por aquí sí tengo, después que maduré, crecí, me creció la cuenta de banco, me crecieron las lolas. Entonces, las lolas. Entonces, me perdí, Sofía y el inglés, ¿verdad? Entonces, no, Sofía, yo la amo, pero ella es como, hola, my name is Sofía Vergara, and those are my little Sophie, and this is my big personality. Alguien me dice, no, pero es que qué bruta, tú no puedes copiarle el acento a Sofía Vergara, tú tienes que buscarte un cantante nativo, te aprendes las canciones y las memorizas y las cantas. Ah, bueno, yo escogí a Cardi B. Entonces, que me consigo un trabajo y me dicen, you got promoter. Y yo, you got fire. Y yo me dicen, Cardi B, la admiro, ¿verdad? Porque yo tengo que agradecerle porque ella me mostró que no importa qué tan fuerte sea tu acento, tú puedes llegar a ser, qué tan feo hables, tú puedes llegar a ser exitosa. Entonces, sí. Tengo fuerza. Con todo esto de la pandemia, a todo el mundo, yo no sé, no entiendo el cuento de las vacunas.
Porque al principio era no te vacunes, no te vacunes, no te vacunes, te van a meter un chip, te van a meter un chip. Y ahora es vacúnate, 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 vacúnate. Si no te has vacunado, te miran feo y tú te sientes como que, ay, pero ¿qué no he hecho? Ay, no, no te has vacunado. Y me doy cuenta, porque hice un estudio, yo todo lo que digo aquí lo estudio, yo no lo saco de tu que la vacuna no es tan efectiva a la gente, o sea, se ha demostrado que no ha sido efectiva solo en personas que se vacunan y no se toman la foto para publicarla en Instagram. Cuando te vacunas, deberían indicarte que tienes que de una vez hacerte la foto, publicarla y colocar hashtag vacunado, porque si no, no es efectiva. Entonces la gente que se ha enfermado ha sido por eso. Yo no perdí mi tiempo en la pandemia para nada. Fui muy productiva. Me descargué TikTok. Entonces, puedo comparar TikTok como cuando yo perdí mi virginidad. Porque la primera vez no me gustó para nada. Para nada. No sabía qué hacer. O sea, no sabía cómo moverme. Que también tenía que usar la lengua. Y era como me daba mucha pena. O sea, no podía. La segunda vez fue distinto. Porque es como que, ¡ay! Pero esto como que me gusta. Y ya la tercera vez me hice adicta al sex, al TikTok, al TikTok. Bueno, chicos, ese fue mi tiempo. Muchísimas gracias. Seguiré en Instagram. Yeah. Arroba soy Laura Bolívar. Laura Bolívar, yeah. Ladies and gentlemen, let's go. All right, damas y caballeros. A continuación sigue nuestro headline. Nos tenemos que apurar. Damas y caballeros, vamos a poner el musiquita. ¿Cómo dice? Damas y caballeros, representando la República Dominicana, Stewie Bill es un actor y comediante basado en Nueva York. Los pueden ver por todos los clubs aquí. Un fuerte aplauso, damas y caballeros, para Stewie Bill. ¿Cómo dice? Yeah. Yeah. Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Todo bien, hágale, yeah. Ok, ya estoy comenzando bien, tremenda energía, comenzando el show. Yeah. Perfecto. La pandemia no me ha ido bien porque mis padres están viviendo conmigo en el apartamento de ellos. Y no me gusta. He crecido en Nueva York, cuando yo llegué a este país y aprendí inglés, siempre me notaban como mi acento en inglés, siempre me decían como, hey, tú tienes como acento, you're like los gringos siempre, like you're Spanish, Latin, and it's most of your family here, most of your family over there, mayoría de tu familia está aquí o mayoría de tu familia está allá. Y yo siempre le decía, mayoría de mi familia está en la cárcel. Es así, yeah. Soy el primero de mi familia de graduarme de high school, escuela secundaria, universidad, tener una maestría, que no lo crean, sí. Yeah. Y es como irónico porque ellos siempre me decían como estudia para que, you know, hagas más dinero. Y en los Estados Unidos los estudios son tan caros que yo tengo menos de los $0 con los que ellos vinieron aquí. Porque yo estoy en como menos 35,000. Es ironic. Nice. So, tengo menos dinero que un inmigrante acá recién llegado. Eso es lo que funciona. Pero ya, tengo una maestría en educación, entonces soy teaching artist, le dicen a lo que hago, me mandan alrededor de la ciudad y voy, you know, dando clases a diferentes chicos. Son bien talentosos los chicos que le doy clases en el Bronx y cosas así, tocan sus propios instrumentos como la pistola y el cuchillo. Siempre bonito. Lo bueno de la pandemia, sí, hay algunas cosas que, como por ejemplo, mi trabajo se ha convertido en completamente virtual, entonces yo hago todo virtual. O sea, yo estoy cansado, sí, del COVID. Ya quiero que se acabe el COVID, pero quiero como que el COVID siga, pero que solo se le pegue a los niños. Para yo poder continuar dando sé que alguna gente se están como quejando, pero no a ustedes, a los niños, como que los niños. No a ustedes. Yeah. Interesante.
Es interesante, cada vez que yo veo como grupo de mujeres, especialmente cuando es como verano así o en una playa, siento como cada vez que veo un grupo de mujeres tirándose fotos, hay menos oxígeno en el aire. Se va como menos oxígeno. Cada vez que se tiran una foto, yo noto que chupan aire. Date rápido, tira la foto, estúpida, que no puedo respirar. Increíble, increíble. Otra cosa, la hermana mía, una cosa que hace a veces es como se tira la foto, entonces en la foto se pone como la manito aquí, así en las fotos, como para que no noten la pancita. Y no, no entiendo ese lógico, porque todo el mundo todavía puede ver en la foto que tiene la mano y que se ve la mano, no cubre la panza. No entiendo eso. Eso es como yo soy calvo y que yo me tire fotos así, de repente como nadie se está dando cuenta. No se dan cuenta, ¿no es verdad? Nadie se da cuenta. No me hace sentido. Ay, man. Tantas cosas que pasan en los Estados Unidos. A veces se siente, no soy como conspiracy theorist, conspiracías, no sé, Laura, tú eres la doctora. Conspiraciones. Sí, eso mismo. Porque siempre algo pasa, que el gobierno, que esto, se siente como que siempre hay una distracción y no nos damos cuenta de las cosas que están haciendo sin uno darse cuenta. Como todos estábamos enfocados en las elecciones, que el racismo, y nadie se dio cuenta que hicieron otra película de Fast and the Furious. Está en el 9, no hace sentido. ¿Cuántas películas desde el primer coso de Bush están con estas películas? Va a llegar el tiempo donde siguen haciendo esta película y Vin Diesel ya no es en carros, en sillas ruedas es que andan en Fast and Furious. No. Yeah. It's very weird. Everybody speaks English here too, right? Or no? Yeah. Dope. Sí. Love it, man. Yeah. I've been traveling a lot. I've been out of New York City for almost 2 months and I just came back. I went to Colombia, Kevin's country. Very nice country. That was dope. Yeah, man. Really nice people. So, tan amables que son los colombianos. Todo es con mucho gusto. Every restaurant. Con mucho gusto. Todo con mucho gusto. Con mucho gusto. Todo con mucho gusto. Lo choco un carro con mucho gusto. Tranquilo. Tranquilo. Es gente muy amable. But yeah, estaba allá, me puse a buscar como chicas en... ¿Cómo se llama el online dating app que usan allá, Kevin? ¿Tú sabes? No. No sé. Las chicas, chicas. No, no. Prepagos. Se llama la aplicación. Y entonces conocí una chica y viajamos por Colombia. Ella she told me like she was intense. When we met, she was like, I'm very intense. She could have just told me she was annoying. But it was cool. We got to like travel, see a lot of cities. I ate a lot of pussy. So everything was cool and it was fun. Pero yeah, a mí me gusta mucho como los lenguajes y la cultura. Es interesante como en los lenguajes, ¿sí? Oh, I think Kevin gave me the light, so I got 15 more minutes. Yeah, I like languages. I like studying the cultures and all that. But it's interesting for people, like for most of us that speak second languages. When you learn a second language, you get to the level where you can have conversations, but there's still like sentences, verbs that mess you up. When I was a kid, I started like quick formulas because I was like, all right, in español, el verbo calculando, English, calculating. And then el verbo dudando, English, debating. So I was like, oh, quítale el ando at the ting. And you are good. And you are good. Oh, I think it's actually time. So I got to get out of here. So it's great to end on a bomb. Bravo. It always. Muchísimas gracias. Estuve bien, damas y caballeros. Yeah.